Chile, como era tan pobre en términos civilizatorios, las culturas poco oro utilizaban, con excepción los incas, que se lo llevaban al Perú, pero los españoles buscaban de cualquier forma acceder a este metal y fueron a partir de los lavaderos de oro. Bienvenido a su canal, El Viejo de Historia. Como al reino de Chile le hacía falta muchos materiales, hierro, alimentos, armas, indumentarias, buques, caballos, pólvora y el tributo al monarca, necesitaba oro y comerciar con Perú, y este tenía que ser con este metal precioso, y no con buenas intenciones o pagarés, por lo cual la única forma que tenían para conseguir este material principalmente eran los lavaderos. Nosotros sabemos que los primeros lavaderos fueron otorgados por Michimalonco y Trangalonco en el Marga Marga. Poco después vino la traición de estos indígenas en el Aconcagua, quemando el buque Concón y masacrando a todos los que estaban trabajando en el río Marga Marga. Para el trabajo del lavado de oro, los españoles no eran suficientes. Para eso se obligaba a los indios de las encomiendas, que en general eran indios rebeldes sometidos, o muchas veces los caciques amigos le daban trabajadores para estas faenas. Lo dice Encina: si los españoles no hubiesen explotado oro en los lavaderos, tuvieron que haber adoptado un tipo de vida como calvos barrientos, como un español adoptando la cultura de los pueblos de la Aconcagua y el Mapucho. La ordenanza que tenía Valdivia para explotar minas venía del Perú, pero se quemó con el incendio de Santiago. En cambio, se cambió por un código de 36 artículos, nacido el 19 de enero de 1546, donde las faenas duraban 8 meses para que los indios tuviesen 4 meses para los trabajos de sus siembras. Esto se llamaba las demoras. También se prohibiría el trabajo los domingos y fiestas religiosas para que se descansase y guardase en el día. Encina nos entrega otro dato: que el 15 de septiembre de 1551 llegaron al Callao barcos de Chile cargados de oro para el rey de particulares, como también 11.000 pesos de oro. A los indígenas no les gustaba esta tarea, no solo por la dura labor en tiempos de invierno o como en inundaciones, sino porque su naturaleza no estaba el valor del oro. Ellos vivían primitivamente, el valor de la tierra en algunos pueblos era fundamental, pero nunca entendieron por qué los incas obligaban a sacar oro y ahora lo hacían los hispanos. Los indios se fugaban, no trabajaban, se dedicaban a hacer la menor labor posible, por ende los españoles castigaban a estos indígenas que no deseaban el trabajo aurífero. De ahí sale el mito de la crueldad española, que ha sido exagerada con el transcurso del tiempo, dado que los incas no trataban con amor y cariño a estos indígenas que no querían trabajar. Durante el siglo XVI, los lavaderos de oro del Marga Marga fueron un verdadero paradigma para la minera de la conquista. Fue explotado inicialmente por los incas y luego por los españoles. En 1549, el Cabildo de Santiago, frente a los ánimos de sublevación indígena detectados en este asiento minero, junto con responder las demandas de una pequeña guarnición militar para proteger los trabajos mineros, ordenó que duerman todos en las dos calles principales que están en las dichas minas para defenderlo de cualquier sublevación. Se dice que el 25% del oro extraído por los indios, esto lo ocultaban de los españoles y compraban cosas con este en el mercado negro, por lo cual se prohibió el oro en polvo y se cambió por el oro en quintal o marcado. Los lavaderos de Quilacoya y los cercanos a la Imperial y Concepción se caracterizó por el juego de naipes y dados, apostando ese oro que era para Chile y el rey, por lo cual el Cabildo de Santiago, el 10 de diciembre de 1548, prohibió el juego de las minas, el cual se jugaba una pena de más de 100 pesos, y si era indio negro, la pena era de 100 latigazos para la primera vez y 200 latigazos para la segunda vez si había reincidencia. Los que hacían trabajar a los indios o los negros en días festivos o domingos serían multados con 20 pesos de oro. Un asiento minero en particular de importancia fue el Alamillo, ubicado en el curso superior del estero Puange. Hacia 1576 se solicitaron mercedes de sitio para la construcción de ingenios de molermetales, tecnología que recién en 1560 se estaba implementando en las famosas minas de plata del Cerro Rico de Potosí. Se calcula de un total de lo que se producía en el Reino de Chile antes de la caída de las ciudades del sur, era casi de 1.150.000 castellanos, considerando lo clandestino como lo legal de la extracción de oro, pero luego de Tucapel se perdieron lavaderos y además los que estaban en el norte fueron afectados por la falta de mano de obra. Hubo disposición legal de Antonio Núñez para la explotación y fundición de plata, pero esta nunca fue aplicada dado que en la conquista la plata no fue explotada en grandes labores. Los lavaderos más conocidos fueron Marga Marga,
En el río Aconcagua luego surgieron lavaderos como Quilacoya, Imperial, Osorno, Villarrica y en el norte chico como Illapel y Choapa. El oro fue fundamental para la empresa de conquista de Pedro de Valdivia y para ello la explotación dentro de estos mismos lavaderos generaba el único sustento que tenía la Capitanía General de Chile. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.